José, gracias. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, estuvo en Oasis de Terranova, un barrio del municipio de Jamundí, inaugurando un programa de vivienda. La población le pidió al jefe de Estado que saque adelante el proceso de paz. Pacífico Noticias habló con Santos. El presidente Juan Manuel Santos estuvo en Jamundí en el acto de la firma del contrato Paz y la entrega de 120 viviendas para familias de bajos recursos del proyecto Oasis de Terranova. Allí, en un diálogo con Pacífico Noticias, habló acerca de las dificultades a las que se ha enfrentado a la hora de implementar el proceso de paz. Vamos bien, vamos marchando en la dirección correcta, cumpliendo con los acuerdos, con todas las dificultades normales de un proceso de esta naturaleza tan complejo, pero avanzando positivamente, y eso es lo que el país necesita y lo que todos queremos. En este acto, los jamundeños, como Dora Esther Perea, le expresaron al primer mandatario que siga adelante con el proceso de paz. Gracias, señor presidente, que Dios lo bendiga y que siga con el proyecto de la paz. ¡Que viva la paz! Lorenzo Gallego, habitante de Jamundí, se sumó al llamado hecho por Dora Esther de trabajar por la paz en Colombia. Que haya paz para que podamos vivir mucho mejor. Mucho mejor, yo sé que eso se va, estamos llegando a ella. Lina Manquillo será una de las nuevas residentes de Oasis de Terranova. Ella manifestó que se necesita, además de nuevas viviendas, vivir sin violencia. Que todos vivamos unidos y que cada uno nos respetemos de los unos a los otros. Vivir y que se acabe la violencia. Mientras tanto, los jamundeños seguirán luchando porque avancen las investigaciones de las cientos de denuncias de presuntos actos de corrupción que se habrían cometido en este municipio y esperan que los resultados sean entregados pronto y así la lucha por la paz esté acompañada de un combate a la corrupción.